Queridos hermanos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. A este día ñas endújina del libro de Isaías que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento. Estamos en esta primera semana en que el Señor nos ofrece a través de Isaías, capítulo 30, 19 al 21, luego del 23 al 26. El Señor venda tus heridas. ¡Qué lindo! El Señor que venda nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestras dificultades. El Señor entonces que viene a nuestro encuentro y el Señor que nos ofrece lo mejor, ¿verdad?, de nosotros mismos para que podamos salir adelante. Anila Jacob ya tiririya es ahí señal de siempre, ya Eupea lleva, porque indica tú y Eupea la señal de Jacob. Tenemos que mirar las cualidades y riquezas. El Señor venda nuestras heridas. Esas heridas que sangran, que nos duelen, el Señor, sin embargo, nos vuelve a cicatrizar para que podamos dar pasos concretos en nuestra existencia. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Vecinos de Sion, habitantes de Jerusalén, no tendrán que llorar, porque se apiadará al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor les dé el agua tasada y el pan medido, ya no se esconderá tu maestro. Con tus ojos verás a tu maestro. Si se desvían a derecha o izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda. Este es el camino. Caminen por él. Y así continúa la palabra de Dios. Subrayemos esto. Digamos justamente con Isaías hoy. Este es el camino que el Señor nos está mostrando. Caminen por él, dice. Entonces, caminemos por él. El Señor nos libra de esta manera. Entonces, ya llegué a Shacuá. Ya lleve esa pea, ya esa va esta pepa peña de yara, muy peña de donde pea lleva. A upecha ñañe pian baiteja ya peta pere. Es entonces ese camino que el Señor hoy, durante todo este tiempo, ¿verdad?, de Adviento, nos irá presentando. En estas cuatro semanas de preparación, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro pesebre, hagamos el camino que el Señor hoy nos está indicando. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.